Hola amigos, bueno, aquí les tengo la novedad del siglo XXI. Ah, no, no es cierto. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estupendamente bien. Bueno, les digo, miren, mi cafetería quedó así en estilo loft, pero le hace falta una ventanita. Sí, porque a mí me gusta que todo esté ventilado. Entonces estaba yo viendo esta, miren que está bonita, ¿no? Está como que bonita, pero cuesta 78 mil y así como que se me hace así como que muy caro. Bueno, pasé a nivel 29, ¿se acuerdan? Entonces, y el de chocolate también está muy caro. Cuesta 126 mil. Y me dieron nuevos, el del estilo francés. Vamos a ver qué nos dieron. Acuérdense que el estilo francés yo ya lo tengo. Tengo todas las máquinas. Y pues me dieron. ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Ah, bueno, me dieron todo lo así como tipo dorado. Vamos a ver. Me cuesta 1 millón, ¿no? No, 100 mil, ¿no? No me acuerdo. No sé. Vean, qué bonito. Ah, su mecha. ¿Quién tener todo ese dinero para comprar todo esto? A ver, un taburete de dorado. ¡Oh! ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Bueno, amigos, una mesa. Rosada, para las chicas que les gusta rosado. Bueno, vamos a seguir viendo el estilo aurora boreal que nos dieron, Esto es lento. Ay, me gusta esta. No, pero ya la tengo. A ver. Ay, vean qué hermoso. Vean esta pared. Qué bonita que se ve. Ay, el piso. Vamos a ver qué tal el piso. Vean qué bonito. Ay, no, pues está muy caro. Vean los taburetes. Vean, a ver qué chuli. Se ve bonito, ¿no? Ay, se ve así precioso. Bueno, pues no voy a comprar nada de eso porque está muy caro. Vamos al estilo americano que nos dieron de nuevo. Acuérdense que ahorita estamos contando estilo loft, ¿no? Sí, ¿no? Creo. Ok, ah, miren, ya me dieron las últimas. Ya en estilo americano ya me dieron. Ay, miren, también está bonito lo último, vean. Este reloj que está chuli. Está bonito. Bueno, vamos. Ay, la silla está azul, qué bonita, así tipo retro. Ok, vamos a ver el estilo loft que nos dieron de nuevo. Y vamos buscando. Este ya los teníamos. Ay, miren que me dieron un adorno escandinavo. Aquí está, vean. Toma, más o menos. Ay, miren como así de retratos, así que padre. Ay, qué bonito. Me gustó. Ay, la bicicleta. He querido comprarla. Miren la bicicleta, se ve padre. Ah, la bicicleta. ¿Pero cuánto cuesta la bicicleta? 450. No, señor, está muy caro. A ver este. Ah, pues sí, de bambú. Se ve bonito. Se ve bonito, la verdad. Está bonito. Vamos a ver esta pared. Qué elegante. Como que le da así como que más vida, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar una ventana bonita. Yo quería comprar esta. Cuesta 98 mil aquí. Y aquí cuesta 98 y aquí cuesta 78. Pues vamos a invertir en la ventana. Pues qué más da. Vamos a comprarla. Se ve bonita, ¿eh? Ahora vamos a comprar también el de chocolate. Pues sí. A ver, vamos a ver. Este de chocolate cuesta caro. Vamos. ¿Dónde está Fernando? ¿Alguien ve a Fernando? Aquí está Fernando. Fernando. Tenemos de Love 78. Y de francés 22, aurora boreal 1 y de americano 4. Vale. Vamos a comprarla. Chocolate es caro. Nos queda eso. Bueno, a ver cuánto subió. 81. Algo. No mucho, pero algo es algo. Ahora. Vamos a cambiar el aspecto de estos chicos porque no les he cambiado el aspecto a Love. Los tengo todavía en el americano, ¿vale? Entonces vamos a comprarles todo Love. Vamos a ver si ya podemos porque
No, miren, todavía no puedo comprarle la gorra. Me falta 3.32. Pero adivinen qué vamos a hacer. Y también quería contarles un truco. Mandarle un saludo grande a Ali y a Martita. Ali ayer nos mostró un truco que ella hace para poder hacer los rubíes y para poder hacer ella las tareas, o para que algún mesero o barista termine, suban de nivel más rápido. Ok, entonces vamos a guardar todas las cafeteras de París. Vamos a ver si sube. Vamos a ver si este truco sirve. Miren, yo tengo aquí cuatro estilos, ¿no? Entonces, 81 tiene el de Love. Vamos a guardar las de París. A ver si sube. La de Americano. También. Las más caras, que son estas. Las vamos a guardar. Para ver si sube el porcentaje. Al guardarlas, subió a 82. Guardamos esta también. Las máquinas son las que más porcentaje dan, las dobles. Pero yo les recomiendo, si van a gastar su dinero en una máquina doble, mejor espérense a cuando vengan el 70%. 70% es de repente, tarda como un día o dos el porcentaje del 70%, y eso hace que sean más baratas. A veces te salen hasta en 400. Vamos a ver, bien, subió. No, pues no subió mucho. Nada, 82, ahí me quedo en 82. Necesito más para poder comprarles el estilo a estos muchachos. Bueno, les digo el truco que nos contó ella. Bueno, aquí ella lo que hace es encerrar a los meseros, o por ejemplo, si yo quiero que Ana no suba de nivel, Ana se quede ahí. Pues vamos a encerrar a Ana. Y le hago un cuadrito. Ah, no, de este no. Vamos a ponerle. No, una barra no, ¿verdad? Entonces les haces un cuadrito. Más o menos así, más o menos así, más o menos. Esa es la idea. Bueno, ahorita va a entrar alguien ahí. O sea, alguien va a entrar ahí a buscar algo. Algo que se les haya perdido. Entonces los encierras, los atrapas poniéndoles una trampa. Ah. Y ya los encierras y haz de cuenta que aquí los encierras y ahí se quedan encerrados. No pueden salir de ahí mientras Ana atiende a los demás. ¿Me explico? Mira, ahí viene Ana. Entró por allá. Bueno, ese es el chiste. O sea, hacer un cuadrito. Yo no puedo mostrarles bien el cuadrito porque la verdad, mi cafetería está súper llena. Tendría que mover un poquito las cosas para mostrarles. Pero tengo la imagen. Ahorita busco la imagen y se las muestro. Es un truco de Ali. Muchas gracias, Ali, por tu truco. Miren, esta es la cafetería de Ali. Así como lo ven, aquí es donde ella escondió a Ana. En este cuadrito la escondió. Y así Ana no sale y la otra barista atiende a los demás y sube de nivel, ¿vale? Entonces, le quería mostrar la cafetería de Ali. Y nos vamos a nuestra cafetería de nuevo para mostrarles que ya decoré la parte de afuera. Miren, como toda mexicana y como toda buena mexicana, tengo mi cactus ahí y mis nopales por acá. Así le llamamos nosotros, nopales. Y vean qué bonito quedó aquí, más o menos adorné. Vean, quedó chulis, ¿no? Como no voy a subir de nivel, ya la cafetería piden muchos diamantes para el joyero. Ya no quiero, ya. Y pues ya ni modos. Así que, bueno, amigos, eso es el video de hoy. Es cortito, es chiquito, es romántico y es bello.
Ya cuando quiera cambiar aspecto, acuérdate, muchos todavía me siguen preguntando por la diadema. La diadema está aquí, le das clic a cualquier camarero, mesero, lo que sea, le das clic y aquí dice cambiemos tu aspecto y la diadema se encuentra donde están los gorritos. Las gorritos, como le llamen, o sea, a los sombreros, como le llamen, aquí está. Falta 2.8. Vamos a ver si podemos. No podemos comprar ni la camisa. Miren, no podemos comprar casi el pantalón. Yo creo que sí, ¿no? Sí, el pantalón sí, pero el pantalón no me gusta. Para la chica. El mandil. El mandil sí lo podemos comprar. Me gusta el mandil de Love. Está bonito. Y los zapatos. Aquí están. Tiene zapatos de chica en Love. Bueno, entonces aquí encuentran la diadema. Aquí está. Yo sí la compré para tener el regalo dorado. Vale, miren, me rasqué y me salió sangre. Bueno, ahí está, amigos. Entonces, eso es todo. Les mando saludos, besitos. Cuídense mucho. Y recuerden que si quieren que anuncie algún pueblo, en la descripción siempre pongo los pueblos. Ustedes nada más me dicen el nombre de su pueblo que quieren que les anuncie. Y yo con gusto lo pongo en la descripción para que muchos vayan a sus pueblos. Acuérdense de ser buenos líderes, ser justos y bondadosos y no ser estresantes como yo. Aprendan lo bueno. Adiós, los quiero.